Hola, en bastantes ocasiones alguna gente ha expresado su interés en apoyarme económicamente por mi trabajo con mis vídeos, con mis fotos, con mi música, con mis artículos y de algún modo agradeciendo el que yo suba miles de vídeos y cientos de artículos y miles de fotos y cientos de temas de música. Y que los ponga a disposición pública sin ningún tipo de exigencia de ni económica, ni requerir nada a nivel económico. Y yo seguiré en el mismo plan. Yo no le pido a nadie que me pague nada, ni que me done nada, ni nada de nada. Yo esto lo hago porque me gusta y tengo la suerte de tener suficiente dinero para tener un ordenador y conexión a internet y una cámara y comida que me mantiene vivo para hacer las cosas. Entonces, yo no estoy pidiendo nada a nadie, pero también creo que si alguien desea poder ayudarme de alguna manera, pues que tenga la oportunidad de hacerlo. Y es porque hago este vídeo. A mí también me gusta ayudar a gente y a proyectos que me aportan algo. Y también creo que el que alguien pueda tener la oportunidad de hacerlo conmigo, pues me parece positivo. Entonces me hice una cuenta de Patreon, que le llaman, no sé si se dice, no sé si se dice Patreon o Patreon, supongo que en inglés es Patreon, pero no sé cómo se dice en castellano, que te permite donarme algo de pasta o hacer una donación mensual si consideras que te aporta algo. Pues mis vídeos o lo que sea y que te apetece apoyarme con eso y que te lo puedes permitir y todas esas cosas. Pues es muy fácil, la verdad, porque puedes entrar a través de tu cuenta de Google o de Facebook. Entonces, al final del vídeo pondré un vídeo con la pantalla para que lo puedas ver. Pero es tan fácil como escribir Patreon en Google y te aparece ahí la página de Patreon, clicas para entrar, te pone sign in, ¿cómo se dice eso? Login, ¿cómo se dice eso? Entrar y te pone abajo entrar con Google o entrar con Facebook, supongo que tendrás alguna de las dos, haces clic en entrar con Google y ya estás dentro de la página de Patreon y buscas a Andrés Solo arriba que pone buscar a la derecha. Y ya te salgo yo y te pone donar lo que sea. Y entras ahí, metes ahí tus datos de tu cuenta bancaria o de PayPal, también puedes hacerlo. Y puedes empezar a donar desde 1 euro mensual. Puedes meter 5 y 50 y 500 € mensuales, pero lo que te apetezca, si te apetece. Y puedes hacer también una donación puntual, creo, si entras y marcas algo y luego te das de baja. Pero un poco Patreon está dirigido a financiar proyectos o a apoyar proyectos de forma así periódica, de forma que la gente dona algo mensualmente. Yo no gano nada con mis vídeos, con el tema de YouTube y los anuncios y así. En principio, desde un principio yo no quise, porque es una chapa. A mí, es que es una chapa y un asco, ¿sabes? A mí eso de entrar a ver un vídeo y que me salgan anuncios y tener que esperar y no sé qué, a mí no me pasa porque pongo el adblock, pero a mucha gente sí le pasa. Y luego además no me gusta nada que de alguna manera yo esté relacionado con empresas que ni siquiera decido de antemano cuáles tolero y cuáles no. Y en verme ahí de repente relacionado con un anuncio sexista, asqueroso, o con una completa estupidez, o un producto con el que yo no estoy nada de acuerdo que exista o se promocione, pues me da así bastante asco. Entonces yo prefiero no sacar pasta con eso y que no se pongan anuncios en mis vídeos. Como siempre, yo recuerdo que yo no me vendo barato. O sea, si alguna vez
me ofrecen un gran pastizal por venderme, pues igual acepto, porque yo tampoco es que esté así muy sobrado de pasta. Y si alguna vez estoy todavía menos sobrado de pasta y estoy en la puta miseria, pues igual hasta acepto que me pongan anuncios en mis vídeos y de todo, ¿sabes? Pero mientras pueda evitarlo, pues lo evito. Por respeto a mis videovidentes y por respeto a mí mismo y mi integridad mental y mi salud mental y emocional. Y creo que nada más. Ahora os dejaré con la pantalla así para que os guíe con el puntero y veáis lo fácil que es lo del Patreon ese. Y quienes no estéis dispuestos a apoyarme económicamente con nada, ni os apetezca ni nada, me parece totalmente normal. No os pido absolutamente nada. Insisto en que yo esto lo hago y lo he hecho siempre desde hace 13 años o más porque me ha dado la puñetera gana. No cobro, nunca he cobrado por tocar en mis conciertos. La última vez cobré 13 euros, creo. Y se los di a la gente que me prestaba el local para hacerlo porque tocaba con su equipo y todo, pero vamos. Y subo todo de forma gratuita y te puedes bajar mis temas en SoundCloud gratuitamente y bueno, eso, que yo lo hago porque me da la gana. Entonces que tampoco es pediros nada. Lo que pasa es que también es cierto que la gente va al cine y va a cafeterías y va a sitios y le gusta aquello y paga por ello. Y a veces prefieres pagarle a un director que es un multimillonario ya, o a un actor que es un multimillonario, y luego no le pagas a un tipo que no tiene tanta pasta y que hace cosas que a veces incluso ves más que esa película. Pero eso ya es decisión de cada uno, ¿sabes? Yo ahí no me meto. Eso. Que muchas gracias a todo el mundo, independientemente de que hagas una donación o no hagas una donación. Muchas gracias a la gente que me apoya y a la gente que me respeta y a la gente que ve mis vídeos y las fotos y la música y todo lo que queráis. Creo que pondré en la descripción del vídeo los enlaces a mi música y a mis vídeos y a mis vídeos ya. Ah, bueno, Andrés Solo TV, que esto no es lo mismo. Y a otros canales que tengo con otras cosas. Y eso, a mis fotos y a mi música y a otros canales míos de YouTube y a mi blog también, por si alguien quiere leer, que hay ahí va a leer la hostia. Y nada, eso, que un saludo a todo el mundo y muchas gracias. Bueno, pues esta es la manera de entrar. Vas a Google, pones Patreon, le das a Enter, ahí tienes la página, le das a entrar. Puedes aquí abajo entrar a través de Google o de Facebook, le das a clic y si ya estás en tu cuenta de Google, ya no tienes ni que meter tu contraseña ni nada, ya entras directamente en Patreon, vas aquí arriba a la derecha y pones Andrés Solo con dos S's. Haces clic en Andrés Solo, salgo yo ahí. Convertirte en un Patreon, que es como un colaborador de alguna manera. Aquí escoges cuánto dinero quieres ingresar mensualmente. Te pone pues un mínimo de 1 euro y un máximo, creo que no tiene máximo. Puedes donar 400 mil millones de euros a la causa. Puedes ver aquí que tienes que pagar un 21% de IVA, como en tantísimas cosas. Entonces ten en cuenta que eso se va a añadir a lo que me dones. Aquí puedes pagar con PayPal o con tu tarjeta y los pagos se envían normalmente el primer día de cada mes, a no ser que tú establezcas lo contrario en las preferencias. Y nada más, la verdad es que eso es todo. Muchas gracias, un saludo.